Bonjour à tous, bienvenue tout le monde, ça va? Nous va commencer dans autre semaine qui nous va continuer à apprendre de l'Overland, de l'argot et les différents jeux de registres de la langue française. D'accord? Bienvenue à tous, entonces, bienvenidos. Ouh là là! Bonjour, madame. Bonjour, ¿qué tal, Carlitos? ¿Dónde es? ¿Dónde tenemos que llegar? Cuénteme. Ah, véngase acá, Armenia, estamos de fiesta. Así que a amanecer esta noche bailando. Amanecer, o sea, mañana miércoles usted va a estar bien amanecido. Bien heavy, como dicen. Hey, mire, qué bueno. Sí, Vaya, hombre. a ver, Medesan, Hay yo que traerse a todos los estoy aquí. compañeros. ¿Dónde nos reunimos para irnos juntos? Geraldine, Jessica, Medesan López. ¿A dónde? En Armenia, dice que está. Eso. Tierra de chivazos, a tomar ponche, carnita asada, pollito asado y a bailar con René Alonso y su banda Láser. Va a estar bueno eso, Carlitos. Ya está bueno eso. Ok, qué bueno Eso. entonces. Pásela bien, disfrute sus actividades y gracias por conectarse, que siempre está pendiente. Ahí estamos escuchando y aprendiendo más. Carlitos, gracias. Vaya, vamos entonces acá a continuar con lo de Verlan. A ver, vamos a recordar, alguien el otro día me decía que no había comprendido del todo cuál es el significado o qué es eso de Verlan. Verlan es una palabra en francés, por cierto, que viene de la preposición verla, o sea, cuando uno indica ir a o en sentido de. Cuando yo digo, o cuando alguien, cuando decimos le bébé marche vers la maman. Le bébé marche vers la maman. El bebé camina, perdón, hacia la mamá. Entonces, ese es una preposición de hacia, ¿ok? Ahora bien, lo contrario es en vers. El bebé camina hacia mí o hacia un lugar en específico. Por ejemplo, podemos decir, le bébé marche vers le parc. El bebé marcha hacia el parque. Entonces, la preposición esa se ha invertido y en vez de decir verla, dice verlan. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Al revés. Es una, si usted, por ejemplo, utiliza esa palabra en francés y quiere decir al revés, verle, entonces eso significa el verlan, al revés. Darle vuelta a las palabras. Por ejemplo, la vez pasada poníamos acá algunas de estas palabras. Creo que llegábamos hasta venir de enojado, que era enerver, y es lo mismo que never, mire, enerver. Si ustedes corrigen esta palabra y la leen de la E a la V, quiere decir enerver, cuando ya la hacemos de forma normal. Por ejemplo, acá le ponemos enerver, miren. Enerver. Acá dice veneré. Esa que es vener, veneré, vener, enerver. Si ustedes la leen al revés y le dan vuelta a esta palabra enerver, es exactamente la misma que vener. Es la misma, ¿ok? Vale, vamos acá. Luego dice, tenemos viduiler, así, que es viduché, ¿ok? Viduiler se escribe con doble L y es la, vamos a decir, viduché. En la columna 2, en la columna del medio, tenemos una ayudadita de pronunciación, ¿ok? A ver, aquí me ha mandado un mensaje, ok, ya vamos a hablar. Ya voy a mencionar sobre eso quizás antes de finalizar la reunión. Ya lo vamos a platicar. Aquí me ha enviado ahí el mensajito. Dice, costu de costo. Costu de costo. Flug, cuf, polé,
Eso se dice flu, q, polé, que es policía. Ok, vamos a ver aquí. Improvisar algún objeto que sería como hacer de la nada o hacer así de algo improvisado, ¿no? Entonces aquí vamos a poner y vamos a decir, faire une chose, faire une chose, en el caso de acá de fuerte, dice costó, esto es fort, ¿ok? Policía, miren, entonces aquí tenemos las palabras, digamos, del francés común. Flotter, acá. Ups, no me deja escribir, aquí está. Le rue, zapato, se dice godas en este verlan, pero en francés normal o en francés cotidiano o medio, ese zapato es el chaussure. Luego dice pioncer o pioncé, que es como lo vamos a decir, no lleva la E tildada, pero es pioncer. ¿Por qué? Porque como termina en er, entonces es pioncer, ¿ok? Luego es pioncer dormir, que es coucher, aquí coucher en francés normal. Esto es dover o do, hundirse. Alec vu. Shot, miren, shot es baños o excusados. Este es el toilet, ¿eh? Bulof o taf o bulo, eso es trabajo, o sea, trabal. Bien. Vocer o trabajar es el verbo trabalhar. Tom o tom, que sería, bueno, aquí dice, ¿no? Un adjetivo, sí que sería un person nepa. Nezampa. Nezampa. Aquí, un person nezampa. Luego dice shant. Eso sería enfadoso. Muy parecido a esta. La de meuf. Mad. ¿Ok? Buf. O sea, acá una persona vulgar. Lo que llamaríamos también es en nuestro entorno alguien malcriado. O sea, sí, alguien malcriado, alguien que utiliza ciertas expresiones, cada tres palabras tiene que decir ciertas expresiones para sentirse esa persona. Pero no es que sea vulgar en el sentido de que solo hable cosas raras, sino de que hay personas, se han topado, hay personas que dicen, están contando algo, pero tienen que decir las grandes palabrotas para darle como más sabor al asunto que nos están contando, por ejemplo, ¿ok? Entonces, tenemos eso acá. Y dice acá, un person, uy, espérense, se me salió. Un person rich. Luego dice, kitsch, así kitsch de mal gusto. De San Papu, plug, un campesino. Vamos a ver aquí. Campiña. El jefe. Así los artículos, jefe. Se me olvida. Sería. Parigo, o sea, parisino, alguien que vive en París, o sea, es una persona parisión, un parisión. Luego dice pompes, zapatos, otra vez nos salió, mire, que son los chaussures. Por supuesto que en esto de zapatos podríamos hablar que serían como
como tipos, ¿no? Están los zapatos de forma general, que sería chaussure, pero también están los botines, las botas, las zapatillas, todo eso. Entonces, todo eso también se va tomando en cuenta en el sentido de saber cómo se dicen en Berlán, zapatillas y eso, botas, por ejemplo. Pero aquí solo dice zapatos. Así es que es lo mismo de chaussures, ¿ok? Luego tenemos otro ejemplo por acá, miren. Una lista más completa cuando hablamos del frigo o del refrigerador, que en francés normal se dice la palabra completa, refrigérateur, comida que es el de manger, le repas, que es le repas. Entonces, vamos a ver, acá tenemos todas estas palabras que están en la primera columna, en Berlán, en la segunda columna, una ayuda de cómo se pronuncia, y en la última columna, el significado en español. La mayoría de estas palabras, de este vocabulario, ustedes ya lo conocen, o sea que no va a ser tan difícil acordarse más o menos cuál es la palabra que usted conoce que así se dice en francés. Luego tenemos, bueno, acá que termina, digamos, ese listado que no solamente es eso, pero son como las palabras más comunes utilizadas en Berlán. Que ojo, Berlán es un tipo de argot, que podría decirse que es francés familiar, es registre familiar, sí, se podría tomar como registre familiar. Luego tenemos acá, dice, frases coloquiales del francés en general. O sea, frases muy, muy propias, así como pupas, así como chucho, ¿ok? A tetunte, todas esas palabras, vamos a ponerlas así nada más palabras, que las conocemos y las utilizamos nosotros. Y muy difícilmente alguien que no sea salvadoreño va a entenderlas y va a poder utilizarlas. Entonces, luego tenemos acá, dice, c'est nul. Flasher quelqu'un, acá tenemos eso, el significado en español. Cuando queremos decir que algo huele mal o apesta, c'est nul, ok. Flasher o quelqu'un, acá, porque no dice esa. En la otra, c'est venu, ¿cómo estás? Miren. Pareciera como que se está diciendo que sí, ¿te has bañado? ¿Te has bañado? Si nosotros nos vamos y buscamos esta palabra al diccionario, la vamos a encontrar, porque esta palabra, de hecho, esta palabra viene del verbo bañar, así bañar, como cuando decimos, no salons bañar a la plage, no salons bañar a la rue, vamos a bañarnos al río, a la poza. Entonces, ese verbo es un verbo del francés común, pero mire, es una frase coloquial. Cuando en francés alguien le dice a usted, se bañó, le están preguntando, hey, ¿cómo estás? Como que dijésemos, how are you? O, hey, what's up, man? ¿Ok? Que sería como la expresión informal de how are you. Entonces aquí, se bañó, es ¿cómo estás? Pero en una forma como en español que dijeron, ay, ¿qué ondas? O ¿qué hay? ¿Qué ondas? Algo así. Luego dice, arrête de te la péter, aquí arrête de la péter, y aquí dice, deja de alardear, o sea, de decir yo aquí, yo allá, yo por acá, yo lo otro. Y le capriam, mire, él o ella no entiende nada, que es lo mismo a que pudiésemos decir en francés normal, je ne comprends pas, mire, je ne comprends pas, que la hemos visto, la hemos utilizado en varias expresiones, ¿no? Acá, por ejemplo, él o ella no capta nada. Esto es como si dijésemos en español, él o ella no capta nada. Es lo mismo a decir en francés, je ne comprends pas. Entonces, es lo mismo, solo que con otras expresiones. ¿Sí? Je me case, ya me voy. O sea, en este caso, j'allais,
o je retrouve, o je me raconte, ¿ok? Todos esos verbos de las combinaciones con aleas que se pueden utilizar. Les tomber, les tomber, les tomber. ¿Y qué sería? Déjalo ir, ¿ok? Les tomber, si lo traducimos literalmente, cada una de estas expresiones que están ahí, por ejemplo, les tomber es déjalo que caer o suéltalo. Eso significa les tomber, ¿ni? Sí, como cuando, ay, ya, suéltalo, déjalo que sea libre por un rato, por ejemplo, ¿no? Eso es déjalo ir, o sea, no estar encima todo el tiempo. Luego dice, j'aime la flemme, j'ai la flemme, tengo flojera, o sea, tengo, no sé, que está cansado, que está sin ganas, sin ánimo de nada, ¿ok? J'ai la flemme, que sería en francés normal, en francés común, sería como decir, je suis fatigué, así, en francés normal, en francés común, je suis fatigué. Sans déconneur, no es broma, sin jugar, o sea, es decir, es que no es broma, es cierto lo que te estoy diciendo, no es broma, no es paja, decimos nosotros los uruguayos, no es paja. Entonces es, perdón, sans déconneur, avoir cru, tener hambre, pero fíjense qué curioso, porque cru es de croix, de cruz, cru, juste avoir cru. ¿Y qué pasa? Si hacemos la representación, nos vamos a la representación de lo que significaba que nuestro Señor Jesús fuese cargando esa cruz durante todo el Calvario o durante todo ese recorrido hasta llegar, pues era una carga, ¿no? Algo que le molestaba. Y cuando nosotros tenemos hambre, no nos molesta, nos sentimos así con una gran pesadez de aquello que tenemos hambre, ¿no? Entonces, tiene sentido un poquito la expresión, pero avoir un creux, tener hambre. O sea, je suis faim, que sería en francés, que también la hemos visto muchísimo, que sería je faim. Je faim. Tengo hambre. Je faim. Entonces, ¿por qué será que encontramos todas estas palabras? Así que si a mí me dicen, por ejemplo, il est nat quatrième, si mi maestro no me enseñó que je ne comprends pas, también los franceses dicen je ne quatrième, entonces no voy a saber qué contestarle a un francés nativo si me sale con una de estas frases coloquiales. Así es que tenemos que aprendérnoslas. Tenemos que estudiarlas y tenemos que compararlas con las expresiones del francés medio, del francés común, del francés que nosotros hemos ido aprendiendo de forma pues académica. Luego dice, sans déconner, nous quedamos en être dans le coltard, être dans le coltard, estar medio dormido. Être dans le pat, estarme también medio dormido. Miren. Poser un call, hacer preguntas difíciles. Faire question n'est pas facile. O sea, son expresiones rebuscadas, sí, pero son las mismas o la misma jerga, las mismas expresiones coloquiales que puede tener cualquier otro idioma, ¿ok? Pero son expresiones así muy, muy coloquiales, o sea, muy, muy puras, por decirlo así, de los franceses nativos, ¿ok? Y luego veamos esta, por ejemplo, acá, miren esta que dice VC, ¿qué significa en este caso? Si lo decimos, la leemos así en francés, sería Visi, Vigi, Visi, Vigi, VC, Vigi, Visi, Vigi, elegante, fresa, o sea, alguien, ah, Geraldine es un meuf, Visi, Vigi. Geraldine es un femme o es un meuf, Visi, Vigi. ¿Se acuerdan cómo se decía femme en Berlán o al revés? Vamos a poner aquí. Dice elegante, no le estoy diciendo fresa hoy. Geraldine es un meuf. Merci.
No, pero no fresa, elegante. Se dicen MF, Claro, visi, sí, también. visi, vi, G. Miren, Geraldina, o bueno, yo le digo Geraldine, no, yo no digo Geraldina, le digo Geraldine así. Geraldine se dice MF, visi, visi. Si usted usa MF con visi, visi, la, cette personne parle un français exquisite. Van a decir, esta persona habla un francés de otro nivel. ¿Por qué? Porque conoce qué es BCBG. Sabe utilizar MEF en vez de FEM normalmente. Entonces, aquí con esta expresión, ¿qué estamos diciendo? No estamos insultando a Geraldine. Por el contrario, sí, estamos diciendo que es una mujer elegante. Entonces, pero que acá podríamos, en vez de BCBG, para no complicarnos tanto, podríamos decir simplemente elegant. Y para no decir meuf, podríamos decir femme. Geraldine se hace un femme elegant. Y se escucha mejor. La verdad es que las dos expresiones se escuchan bien, pero es más fácil para nosotros los flu comprender que digan Geraldine se hace un femme elegant, a que digan Geraldine se hace un meuf BCBG. Puede ser que yo no lo entienda porque nunca me enseñaron que era BCBG, pero ustedes no tienen esa excusa, ¿verdad? Porque sí lo estamos viendo aquí. Geraldine, c'est une femme elegante. Así. Y termina con E porque estamos hablando ¿de qué? De femenino. Entonces el adjetivo tiene que ir en femenino. Meuf es de femme. Y BCDG es de elegant, de elegante, ¿ok? Entonces, luego dice, se pelear, tener frío, o sea, es el froid, ok, je froid. Vamos a ponerlo aquí. Y luego dice, se brûler la gueule, emborracharse, miren, se brûler la gueule, faire la tronche. Poner mala cara, hacer pucheros. A los que no podemos esconder nuestras emociones y nuestra con la cara. Yo. Luego dice la otra, se crame, eso apesta, muy parecido a senil. Bueno, es la misma, en español sería la misma expresión, para los franceses también, pero senil es menos pesado o malcriado que se crame. Se crean, ya váyanse a nuestra jerga salvadoreña y busquen ahí cuál es la más pesada para decir que algo huele mal o que algo apesta. Okay. Ça marche, va, sale, está bien, pero no tiene nada que ver porque miren, la palabra marche es del verbo marcher. ¿Qué significa marcher? Significa caminar en francés normal, en francés medio, ¿ok? Pero acá la hemos ocupado, bueno, en la jerga francesa la ocupan para decir que, o sea, para decir sale, vale. O sea, cuando usted dice oui para algo, cuando usted da firma o da consentimiento a algo que alguien más le ha pedido hacer o que quiere hacer. Eso, mire, va, sale, está bien, como decir, d'accord, bien sûr, très bien, ¿ok? En vez de utilizar bien sûr, utiliza ça marche, podría tener sentido si lo vemos en el sentido, en la forma de que marche significa caminar, o sea, adelantar, continuar, podría ser que sí, en ese sentido puede tener lógica. Vaya, aquí entonces, sí, vamos a ver. Ok. Bueno, vamos a ver la siguiente para terminar esta paginita. Acá están más. Miren, nos quedamos en Samesul, eso me hace enojar. Por ejemplo, si decimos Celle faire moi énerver. Celle faire moi énerver. Voir un cul. Sería prendre un glace. C'est clair. Miren, c'est clair. ¿Cuántas veces no se las menciono con c'est clair? ¿Ok? Pero en la jerga francesa, c'est clair es como lo contrario.
como una forma de sarcasmo, ¿ok? Cuando usted le dice a alguien en francés común, en francés medio, sí, Claire, está haciendo una pregunta y está esperando a que le contesten o le hagan una pregunta si algo no está claro, si hay alguna duda. Pero en la jerga francesa, sí, Claire, si a usted le dicen así de esta forma, sí, Claire, no me digas, o sea, como quien dice, ah, y no entendiste, y otra vez lo tengo que repetir, ay, no te quedó claro, ¿ok? Por ejemplo, en ese sentido. Luego dice, un truc de zaf, es una locura. Pero si usted viene y pone cada una de estas palabras por separado, incluso aquí dice entre de ça. Off es de huevo. Se parece mucho a una expresión salvadoreña cuando dicen es una locura. O sea, este es un gran otra cosa. ¿Ok? Hay dos expresiones que he escuchado por ahí que se asemejan a eso, entonces por eso es parte de la jerga francesa, porque son expresiones que a veces resultan malcriadas, pesadas o vulgares hasta cierto punto, dependiendo quién las diga y a quién se las diga o quién las escuche, ¿no? Luego dice, crever la dalle. Aquí le vamos a poner, espérenme, para que no se les olvide, ahí lo busquen. Sean curiosos, esto es de huevo. ¿Ok? Y esto es lo que quiere decir, es una locura. O sea, no, esto es una locura. Cuando usted sabe que no debe hacer algo y todavía usted se lo dice, esto es una locura. Ah, pero ahí va a hacerlo. Luego dice, crever la dalle, crever la dalle, estar muerto de hambre. Ni siquiera je faim se le asemeja, sino je faire de faim, je faire de faim, muero de hambre. Que crever la dalle. Es como decir, como cuando decimos en español, me comería una vaca, o sea, con la hambre que uno a veces carga, ¿no? Treu tac, andar con todo. Miren, esta expresión treu tac, acá, un tac, es cuando decimos eso, o buénale, o cuestiones así, ¿no? En nuestro español. Luego dice, lâche-moi la grappe, déjame en paz, déjame en paz. O sea, donne-moi pas, en la otra, pas de souci, no hay problema, ce n'est pas le problème, n'est pas le problème, o très bien, ¿ok? Point barre, punto final, point final, no point barre, je me fous, no me importa. Por ejemplo, je me fous, no me importa. Ce n'est pas problème. Ok, la vache. Dios mío. Eso es cuando decimos en francés, diríamos eso, la vache es. Oh mon Dieu. Muy literal. ¿Ve? Oh mon Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Pero en las expresiones coloquiales sería la vache, ¿ok? Oh, mon Dieu, ¿d'accord? Luego, pas mal de muchos. ¿Y cómo era? ¿Se acuerdan de muchos? Hay unas que se las estoy escribiendo. Perdón, se me olvida. Solo voy diciendo. Ahorita las escribo todas. Este sería vécu. Vécu es de muchos. Pas mal, muchos. Vécu. Pas mal de. Vécu de, pas mal de, vécu de, se plantear, comer, cometer, comer, te iba a decir, cometer un error, ¿ok? Faire la otra, cube de fi, llamada telefónica, o sea, prende un teléfono, se plantear, perdón, estoy repitiendo. Ah, es que me había saltado una. Perdón. Luego dice, se vas. Eso es terrible. Está terrible. C'est pas mal. Lo contrario a lo que significaría la de pas mal dit. Pas mal dit. ¿Ok? Bien.
Vamos a tomarnos acá únicamente, pero eso sí. Bien, vamos a que no se me vayan a ir, no se me vayan a desconectar, pero vamos a quedarnos hasta aquí, ¿ok? Merci por ton atención. Vamos a ver aquí.